El presidente municipal de Xalapa dijo no temer a la auditoría que el próximo gobierno municipal deberá realizar a su administración como parte del proceso de entrega-recepción. No, ¿por qué? Si todos los días está transparente, la vitrina está abierta. Recordó que la auditoría es un requisito que todo ayuntamiento debe cumplir de manera institucional y que su administración ha estado comprometida con la transparencia, pues dijo que todos los recursos se han manejado con honestidad. Cada año se hace una auditoría, cada año se revisan las cuentas del ayuntamiento. Y como ustedes saben, pues nuestro ayuntamiento ha estado comprometido desde un inicio en la transparencia. Por otra parte, al ser cuestionado por los proyectos que el actual ayuntamiento no podrá concluir en su totalidad, Hipólito Rodríguez confirmó que será en aproximadamente un mes, cuando entren en funcionamiento los parquímetros para Xalapa. Dicho sistema sería virtual y se empezará a implementar en una primera etapa en la avenida Murillo Vidal, donde se buscará regular la invasión de los carriles de circulación. Vamos a iniciar en algunos puntos donde son muy necesarios y lo estamos haciendo considerando la participación ciudadana, los vecinos, los empresarios. La propuesta es iniciar una primera etapa en la calle de Murillo Vidal. Pues yo creo que en unas semanas vamos a empezar, probablemente en un mes. Hipólito Rodríguez mencionó que el municipio sigue evaluando entre dos empresas que estarían prestando el servicio, una de las cuales es Xalapeña. Con imágenes de Eddie García, Elías Durán, Mega Noticias.